31 de mayo, este viernes que pasó, cerramos una muy buena feria en Central Ganadera con una buena colocación, tanto para los vacunos que veníamos anunciando, más de 400 vacunos y 400 lanares, así también como los yeguarizos que se venían anunciando. En lo que fue la vaca gorda, el mínimo fue de 6.17, un máximo de 7.30, promedio 706. La vaca de invernada, 360, 526 y 490. La vaquillona más de 2 años, 485, 573 dólares para el máximo, 501 para el promedio. La vaquillona de 1 a 2, 323, 431 y 367. Las terneras 265, 297 y 272. Los novillos 2 a 3, 570, 650 y 612. Los terneros 2.90, 3.92 y 353 dólares para el promedio. Las vacas manufactura 3.70, los toros manufactura fueron de 700 a 880 dólares. En los ovinos, las ovejas 33 dólares el mínimo, 66 el máximo, 48 para el promedio. Los corderos dientes de leche 44 dólares, las corderas dientes de leche 25 a 49 dólares, promediando 34. Los ovinos manufactura de 12 a 40 dólares, promediando 33 dólares. En los equinos hubo un mínimo de 185, un máximo de 275 y un promedio de 215 dólares. Colocación total, reitero, para este último remate del mes de mayo, el viernes pasado. Lo que se refiere a junio, arrancamos junio este viernes a partir de las 15 horas, próxima feria en Central Ganadera. Los invitamos a que nos acompañen en este primer remate del mes.